no nos fiamos nada de una comisión de investigación que se vaya a constituir y a celebrar en una institución como ese Consejo de los Diputados, cuya presidenta está supuestamente salpicada también por esta trama. Entenderán ustedes y los ciudadanos nuestras serias prevenciones. Pero si Sánchez cesó al señor Ábalos por estas denuncias, ¿por qué no acudió a juzgado? ¿Y por qué le metió en las listas para ser diputado nacional? El señor Sánchez. Bueno, aquí habría que decir, justamente pensando en el caso de Ayuso, es que son casos muy parecidos. Es decir, incluso peor lo de Ayuso, que era el hermano, y tendría más conocimiento. Y, y de hecho, conocía desde la infancia a la empresa que, que se benefició. Es decir, que había un conflicto de intereses clarísimo, porque además era el gobierno que ella presidía. Y ella sabía, entonces todas estas preguntas se le podía haber hecho a, a la señora Ayuso. ¿Quién es Ayuso para hablar de esto? Es una vergüenza que se hiciera esto cuando moría tanta gente. Su propio hermano se benefició de ello, de un contrato a dedo con el hermano y con el amigo de ambos, que tiene una empresa de ganadería, y que a todas luces parecería que el hermano hizo de testaferro, aprovechando, pues, el poder de influencia que tenía con su hermana en el gobierno, que fue quien le dio el contrato a dedo y que mintió a la hora de justificar. Y que, bueno, por lo que sea, pues ahí sigue, no, no le pasa absolutamente nada. Cine ca a capătul? Pues nada, vamos a analizar toda esta bomba de corrupción dentro del PSOE, que bueno, pues al principal, digamos, damnificado a la persona que estaba más cercana a Coldo, la, la persona parece que se benefició de, de un nuevo caso de corrupción, aprovechándose la venta de material sanitario, sobre todo mascarillas, guantes, etcétera, aprovechando de bueno, los contratos públicos de urgencia, prácticamente a dedo, bueno, ahí los más espabilados, pues fueron, vamos, como llenas, ¿no? Incluso creando empresas como el amigo. De los Ayuso, de Tomás y de Isabel, y que, y que bueno, empresas de ganadería, empresas de vino de oro, pues empezaron a vender mascarillas comprándolas a precio de saldo, ni siquiera eran, eran homologables a la Unión Europea, y bueno, pues hicieron hicieron el, el agosto de una manera torticera. Y bueno, pues el, el peso también tiene, tiene su caso. Todo esto lo estuvimos ya analizando, lo podéis ver en, en YouTube, cómo surgió todo eso. Y vamos a ver las reacciones de, del PSOE, que parece que han sido bastante contundentes, todo lo contrario a lo que hizo el Partido Popular, o mejor dicho el Partido Popular, ¿no? Porque Pablo Casado era el secretario general. Era el presidente de, del Partido Popular y parece que estaba dispuesto a denunciar la corrupción de Ayuso, pero todo el entramado, bueno, pues mediático, también político, la gente que hay por arriba, me imagino que no le haría mucha gracia ni a Florentino Pérez ni a Aznar, pues hizo así, traca y desapareció del mapa. Vamos a ver porque si bien aquí denunciamos, bueno, estos casos, sea el partido que sea, sea el PP y el PSOE, son los dos partidos más corruptos, también de España, porque son los que, los que más tiempo han, han gobernado, pero siendo objetivo, la reacción ha sido muy diferente. ¿vale? Vamos a, a ver qué es lo que decía en rueda de prensa el PSOE a raíz de, de este escándalo. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes, ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas. Y así se lo hemos comunicado. Bueno, ¿eh? tic tac. Tienes 24 horas para dejar el acta. Básicamente fue la inversa de lo que de lo que hizo el Partido Popular, que en 24 horas se cargó a, a Pablo Casado por intentar denunciar la corrupción. Bueno, no solamente esto sino que y esto también me parece muy bien, se van a investigar todas las compras de material sanitario por administraciones durante la pandemia, las de tu hermano y tu madre también hay Ayuso, bien por aquí, veremos si el PP tiene la dignidad de Cesar al Presidente de la Comunidad si hace falta, bueno, eso no va a pasar, pero también y esto me parece muy bien, ¿vale? Y ojalá se vaya con todo y en todas las todas las administraciones gubernamentales, ministerios, locales, eh, bueno, a, allí donde donde se haya operado con dinero público porque hay numerosos casos y yo creo que habría que fiscalizar todo esto, ¿no? Y caiga quien caiga, evidentemente. Es lamentable que se robe dinero de esta manera y para beneficiar pues, amigos, familiares o entorno cercano de quienes dirigen estas instituciones. Fijaros porque así lo, lo anunciaban también en esta rueda de prensa. Quiero comentarles que de manera inmediata el Partido Socialista va a registrar en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación. Para analizar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas en la época de la pandemia del coronavirus. La primera tarea que ocupará a esta comisión de investigación será el caso que afecta a un supuesto cobro de comisiones por parte de un ex asesor del Ministerio de Transportes y el pago de las mismas por varios empresarios. El Partido Socialista Obrero Español se rige por tres principios muy claros en todo lo que concierne a la corrupción política colaboración con la justicia transparencia absoluta y asunción de responsabilidades. bueno veremos si yo creo que ha actuado bien dentro de, lo que, dentro de lo que cabe creo que está dentro de lo que es correcto una vez que se sabe ¿Qué es lo que ha trascendido? Bueno, pues lo que, lo que han dicho, porque esa amenaza de 24 horas para que deje su acta de, de diputado, bueno, la habéis escuchado. Y la respuesta que se ha sabido porque el señor Ábalos estuvo el sábado en la sexta aplica, en estuvimos viendo también el todo es mentira, pues defendiéndose, incluso lo vimos en directo cómo le pilló por sorpresa que no sabía absolutamente nada. Pues parece que bueno ha renunciado a los cargos que tiene en comisiones, digamos de gobierno y tal, pero por lo que dicen en televisión española no va a dejar el acta. Bueno, veremos qué, qué ocurre. Vamos a, a escuchar esto. Sí, en la última hora nos confirman desde el entorno de Ábalos, también desde el Partido Socialista, que Ábalos dimite como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero, de momento, mantiene su acta como diputado. Una decisión que llega después de que esta mañana la Ejecutiva, por unanimidad, le exigiese que entregase su acta de diputado entienden que tiene responsabilidad política, aunque no reconocen este en la investigación y en el sumario del caso Coldo. Como decimos, la última hora, a este momento, es que Ábalos dimite como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero mantiene a esta hora su acta de diputado. Bueno, veremos, porque la presión es posible que siga. Yo a esta hora no le doy, no he puesto por el señor Ávalo. Vamos, ni, ni un chao. Pero a mí lo que me ha flipado de todo esto es la, la reacción del Partido Popular. Que es que no sé si incluso va a votar en contra de esa comisión de investigación contra, digamos, cargos del, del PSOE, ¿no? Fijaros que dice. Si Sánchez de Sol... Ah, bueno. Tiene dos elementos. Una, lo que estuvimos viendo el otro día, que le preguntaron a Pedro Sánchez. Es decir, usted sabía cuando echó ¿no? del gobierno, no sé si recordáis, la legislatura pasada, hizo una limpia con los ministerios, uno de ellos, el señor Ábalos, y ya le preguntaron en un de prensa si Pedro Sánchez sabía algo. Pedro Sánchez dijo que no sabía absolutamente nada. Y aquí, bueno, pues lo dan bueno, casi por hecho, ¿no? Fijaros lo que dice el portavoz del Partido Popular. Pero si Sánchez cesó al señor Ábalos por estas denuncias, ¿por qué no acudió a juzgado? ¿Y por qué le metió en las listas para ser diputado nacional? El señor Sánchez. Bueno, aquí habría que decir justamente pensando en el caso de Ayuso, es que son casos muy parecidos. Es decir, incluso peor lo de Ayuso, que era el hermano y tendría más conocimiento y, y de hecho, conocía desde la infancia a la empresa que, que se benefició es decir, que había un conflicto de intereses clarísimo, porque además era el gobierno que ella presidía y ella sabía. Entonces, todas estas preguntas se le podía haber hecho a, a la señora Ayuso. Conocía de estas investigaciones, sabía que había una investigación judicial en marcha y aún así nombró diputado al señor Ábalos. ¿Le nombró para que mantuviera el aforamiento? ¿Le nombró para que callara? ¿Para qué le nombró? ¿Desde cuándo, por lo tanto, lo sabía el señor Sánchez? ¿Desde cuándo le llegaron las denuncias? ¿Desde cuándo sabía que su equipo más cercano para acceder a la Secretaría General del Partido Socialista estaba supuestamente implicado? En una trama de corrupción. Bueno, ahí ya la primera suposición, pero esta es la que a mí me rompe. Me hace un 15 cerebral. Por siempre, no nos fiamos nada de la comisión de investigación del PSOE. Vamos a presentar una comisión de investigación en el Senado. Claro, ahí tienen mayoría absoluta. Entonces no sé, querrán llevar por otro lado, pero bueno, en todo caso, que van a votar en contra de una comisión de investigación. De, de todo esto, no, aparte sabiendo que el PSOE tiene minoría, me refiero, tiene que. Eh, no le va, o pues, creo yo que no le va a hacer el juego ninguno de los partidos que. que ha apoyado la legislatura, en un caso pues, vamos, creo yo, ¿eh? Luego veremos, pero. Pero vaya, es que es impresionante para llevar la contraria, aunque sea eh, contra investigar el caso de corrupción. Que no nos fiamos en absoluto, no nos fiamos nada de una comisión de investigación que se vaya a constituir y a celebrar en una institución como ese con de los Diputados cuya presidenta está supuestamente salpicada también por esta trama. Entenderán ustedes y los ciudadanos nuestras serias prevenciones. Nosotros vamos a presentar una comisión de investigación en el Senado. Eso también se lo puedo adelantar. Bueno, para, para, digo que lo, volvemos, ¿no? Eh, lo de Ayuso, la comisión de investigación que votó en contra de Pepe y Vox, que, bueno, tenían mayoría, es que no querían saber la, eh, la verdad, lo mismo que luego con la residencia. En fin, bastante lamentable e incomprensible. Pero vaya, yo creo que hay una, una cuestión con todo esto que es claramente ha habido, se habla, ¿no?, de 50 millones, eh, no sé cuántos contratos. Bueno, parece evidente, no solamente que Coldo, la mano derecha de, del señor Ábalo, está hasta el cuello sino que Ábalos tenía que saberlo, de hecho, ahora veremos más información, pero es que Ábalos tenía colocado en el ministerio a varios familiares de Coldo, ¿no? Y, y bueno, es, es bastante poco creíble que no supiera nada. Bueno, no, no lo sé, quizá, si podría hacer subterfugio, pero claro, lo que vale para uno, ¿por qué no vale para el otro? Es decir, más allá de que judicialmente, ya sabéis que Ayuso tiene un manto de protección, a cualquier ciudadano que trate de verlo con distancia y no desde la burbuja ideológica, esto bueno, es denunciable y igual de denunciable o más es lo de la señora Ayuso que en su gobierno su hermano, no eh, alguien que lo conoce, de decir, no, no, su hermano con la empresa de un amigo de la infancia, de los dos de su pueblo, que tenía una empresa de ganadería, Pritief eh, Sportive o, o no sé cuánto, tenía ahí como un entramado, creó la, la empresa para, eh, sin tener ni idea de, del asunto... Pues no sé si incluso hacer de testaferro, decían, ¿no? Eh, lo decía el, el propio Pablo Casado, ¿no? Como, bueno, el que tenía cierta relación y ya tenía un montón de contratos eh, con cuestiones de administraciones, de, del sistema sanitario, no solamente era el hermano, sino también la pareja de su exnovio, los padres también tienen por ahí chanchullos con dinero público y no pasa absolutamente nada. Es más, la reacción del PSOE... Que ya veremos hasta dónde llega, es totalmente opuesta, porque aquí ha hecho lo que, lo que tenía que hacer, váyase, que es lo que tenía que haber hecho el Partido Popular. De hecho, Pablo Casado, es posible que fuera por ahí, incluso acciones judiciales o, o acciones políticas, pero eh, pasó todo lo contrario. Se lo cargaron por denunciar algo que parece bastante evidente. Entonces, más allá que desde aquí denunciamos los dos casos de, de corrupción o cualquier caso de corrupción, sobre todo con el agravante de cuando se realizó, en qué situación. Lo que es tremendo es la reacción de uno y de otro. Y luego el cinismo que vamos a ver. ¿Vale? Porque incluso la señora Ayuso y sus asesores han ido a, a remover la, la mierda con el palito cuando deberían de, de, de callar. Que tienen bastante, bastante que callar. Bueno, partiendo de una cuestión... Que, que os la comentaba, como, como dice aquí Javier Crudo, Coldo García, su mujer y un hermano, cobraban sueldos y comisiones en el Ministerio de Ábalos. Entre los tres tenían seis nóminas. Ninguno tenía currículum vitae que justificase su contratación. Es impresentable que el exministro no dimita o lo hagan dimitir de diputado. Concuerdo totalmente. Ya no es que esté implicado o no, sino que, bueno, estaba haciendo un uso indebido de las instituciones y del dinero público, colocando a, pues, al portero de Puticlub, que no sé... Es decir, yo no voy a entrar en toda la campaña ¿no? de que lo conoce porque lo frecuentaba, tal, no tengo pruebas ni datos para, para ello, pero lo que está claro es que era una persona de mucha confianza. Por eso, no sé si dudar, en principio, dudo que no supiera nada el señor Ávalos, pero esto, que si lo comentas a Javier Crudo, es que es así. Pues es injustificable, ¿no? Bueno, evidentemente, ya sabéis que si el PSOE le suelta la mano es porque es insostenible también. Creo que también era insostenible lo de lo de Ayuso, pero bueno, ya sabéis que la, el cinismo y, y la falta de, de escrúpulos que tiene esta gente es insuperable. Pero bueno, si ya en la SER le hacen este, este traje, pues bueno, prácticamente es como. Bueno, cuando con los medios de la derecha empiezan a rajar contra Pablo Casado y vitoreando a Ayuso, incluso en el caso de corrupción. Bueno, pues eh, aquí. Digamos que han ido directamente a por Ábalos. Hola, muy buenos días. Empieza una nueva semana. Es lunes, es la semana después del estallido del caso Coldo García y el diputado socialista José Luis Ábalos, de quien Coldo era su hombre de confianza, mantiene todavía a esta hora su acta de diputado. Las informaciones que han ido saliendo desde el momento de la detención del asesor del exministro de Transporte sitúan a Ábalos en una situación muy comprometida. Es verdad, como dice él, que hasta ahora no le han acusado de nada, pero es verdad también que todo indica que el ex ministro sabía, porque así se lo habían advertido, de las andanzas de su amigo. Este fin de semana el PSOE, sin decírselo explícitamente, le ha abierto la puerta para que se vaya, pero Ábalos sigue sin cruzarla. Se lo ha dicho el propio Sánchez y también le han indicado la salida. Bueno, esto era antes de la rueda de prensa que hemos visto, donde ya se lo dicen explícitamente, incluso le dan 24 horas. Es decir, que mañana acaba ese tiempo y veremos si se ha ido, no se ha ido, o en qué termina la cosa, o si no deja el acta, que parece que es lo que dice Ávalo, renuncia a las comisiones que dirige y tal dentro del gobierno, pero el acta parece que lo va a mantener. Lo que no sabemos es qué hará el PSOE, no sé qué poder de, de presión puede tener si no deja el acta. Pero bueno, la presión está. Todo aquel ministro que haya tenido actos públicos este fin de semana. Ávalos se agarra a que ya no es ministro, como diciendo que si lo fuera, eh, porque las tropelías de su hombre de confianza se cometieron siendo responsable de. Claro, de hecho, lo escucharemos también en, en la Sexta explica Ávalo decir que él ya no, no, es, no está en el gobierno ni es ministro. Sí, sí, pero es que todo esto pasó cuando tú eras ministro, colega. Esto no es de ahora, esto es de tu época de ministro. Y dónde estaban colocadas pues toda esta gente, y dónde, bueno, pues no sé, yo entiendo que Coldo a lo mejor hablaría en nombre del ministerio y tendría poder de influencia. Está claro que, bueno, el tipo es un espabilado y se aprovecha el poder de influencia y la cercanía a Avalo. eso es evidente. ¿Qué Ávalos lo supiera? no? Pues yo sospecho que sí, pero tampoco tengo las pruebas. Pero vamos, bueno, si está así, el peso es, imaginaos el resto. Transportes, si fuera todavía ministro, ya hubiera dimitido. ¿Qué sentido tiene este argumento? Avalos sigue teniendo un cargo público, es diputado socialista y Coldo García era un hombre que estaba bajo su responsabilidad. Y si no, ¿cómo llega alguien sin ningún tipo de preparación a ser consejero de Renfe o de Puertos del Estado? Claro. ¿Cómo es que negociaba y hablaba en nombre del Ministerio? ¿Cómo es que utilizaba el Ministerio como sede de sus reuniones? Pero es que además, cuando todo esto pasaba, Avalos era también el secretario de organización del partido, del Partido Socialista, el encargado, si se hubiera dado el caso de hacer dimitir a alguien en circunstancias similares. Pedro Sánchez no puede dejar pasar un día más sin encapsular y cortar de raíz cualquier caso de corrupción que afecte al Partido Socialista. Si no lo hace, estará comprometiendo los principios que le llevaron a la Moncloa. Ser implacable ante la corrupción. Mandar el mensaje de que la corrupción en el PSOE es cortada de raíz, sea quien sea el que tenga que caer. Y si no lo hace, y si no lo hace rápido, todo su discurso en esta materia quedará en papel mojado. No sirve. Ser implacable solo con la corrupción del otro, es con la propia, con la que se tiene que demostrar el compromiso. Ábalos no puede seguir manteniendo el, acto de, el acta de diputado del PSOE si el PSOE no quiere abrir una nueva vía de agua con la que no contaba en este turbulento arranque de legislatura. Bueno, pues ahí está la editorial, yo bastante claro, fijaros porque vamos a escuchar también Ábalos en defensa, no como si esto fuera un juicio, a ver qué dice, no que creo que lo tiene muy mal y que estos argumentos, pues, bueno, creo que no sé, creo que no tocan. Pero bueno, vamos a escucharla. Cierto hablarlo en el marco de un objetivo, de un propósito y de una estrategia para ejemplarizar la vida pública. No para darle un tributo a la estrategia de la derecha, que tengo que decir que yo soy una pieza insignificante respecto de lo que pretende. Yo no soy nada ahora mismo. No soy miembro del gobierno. Soy un mero diputado. No soy el objetivo. ¿Eh? Sí, pero tu responsabilidad era en el ministerio. Es decir, todo esto pasó cuando tú eras ministro, así que, que también ese, esa baza no, creo que no, no tiene sentido. Y de hecho lo están publicitando porque están apelando a otros responsables. Yo no le doy ese tributo a la derecha con esa hipocresía. Y sobre todo, porque yo ya he sufrido mucho. Y como he sufrido mucho no tengo ningún apego a la representación pública. ¿Sabe lo que están consiguiendo? Que esto sea casi una tarea de héroes. Porque esto realmente eh, hay que tener demasiada paciencia para aguantarlo. Yo, particularmente, tengo, no tengo ningún apego. Ningún apego. Ahora, bien, se me está planteando la dimisión de un cargo que nada tiene que ver con relación a esos hechos, porque soy diputado. No, no, no tengo nada que ver porque soy diputado, pero es que esto pasó cuando tú eras ministro, colega, que tenías a toda la familia enchufada ahí y Coldo era tu mano derecha. No. No no, no, no vayas de héroe porque aquí no eres el héroe. Soy ministro, no soy alcalde, no soy presidente de la comunidad, soy diputado. Y en el ejercicio de mis funciones de diputado no se ha producido ningún nada que se pueda reprochar. Por lo tanto, no se me está pidiendo, fíjese, que dimita. Se me está pidiendo que abandone la vida política y prácticamente también la vida personal. Eso es lo que se trata de hacer, de expulsar de la vida pública. Y eso yo soy muy consciente. Como vengo a este programa a opinar, a hablar, a comentar y a otros tantos, que eso no gusta mucho a algunos. Y, el, y a mí lo que me preocupa es que podemos caer en la trampa de una cierta ética parcial, allanando el camino al autoritarismo y hacia opciones que carecen absolutamente de ética. Así es que aquí hay una cuestión también de estrategia y de inteligencia política. Si el problema soy yo, no soy problema. Ha hablado usted. Esto? Bueno, si el problema soy yo, no, no es problema. Creo que el argumento está, está fallado. Creo que sí hay responsabilidad política, que es la que le está pidiendo su partido, que abandone el acta de diputado y que haya una comisión de investigación. Desde el punto de vista judicial, bueno, pues eh, habrá que ver si él está implicado o no. Pero tiene la responsabilidad de que su persona más cercana haya hecho lo que ha hecho, y evidentemente, quien lo ha puesto ahí ha sido él. Creo que esto es claro. Bueno, vamos a mirar qué, qué dicen al otro lado. Porque ya no es lo de Borja Semper, que bueno, tiene otra forma. Bueno, pues siempre trata de decirlo más, bueno, convincente, lo que mejor... Pero es que el equipo de Ayuso, pues el, el portavoz de Ayuso sobre el caso Coldo. Que gente se lucrará cuando peor pasamos es lamentable. Es prácticamente el tuit que puso el PP diciendo las palabras de Pablo Casado respecto a que el hermano de Ayuso se aproveche cuando, bueno, pues morían 700 personas, ¿no? Como decía el tuit. <laughs> o sea, se refiere al hermano de su jefa, lo de coldos Vomitivo, eh, pero es que el portavoz de Ayuso diga que, que esto del lucro el hermano cobró más de 200.000 euros en comisión durante lo peor de la pandemia, claro. Y atención, antes de escuchar a Ayuso, estos son datos que ofrece Carlos Sánchez Mato. Tomás vendió 250.000 mascarillas FFP2, le corrijo, no eran FFP2, eran NH90, no era eso es lo que ponía el contrato, pero que eran homologables, pero es que las que compró eran de peor calidad y no eran homologadas en esa época que se hizo el contrato. Luego se tuvo que homologar, pero no, y a 6 euros la unidad. Bueno, Coldo las vendió, vendió 5 millones a 2,5 euros. Entiendo que no Coldo, sino que se llevó comisiones de empresas que él eh, se llevó comisión. ¿no? Bueno, ambos se enriquecieron cobrando comisiones de contratos públicos a dedo en lo peor de la pandemia. Son unos corruptos y quienes lo permiten también. La única diferencia es que Tomás se apellida Ayuso. Bueno, fijaros. Ayuso dice que lo que ocurrió con su hermano en la mascarilla no es igual que lo del exasesor de Ábalos. Bueno, es que la, la cercanía esto es todavía mayor, porque es familiar, incluso, como decía Pablo Casado el reglamento incluso al ser eh, línea directa de sangre no se pueden dar contratos a Dios sin que haya un conflicto de intereses, pero vamos a escuchar a Ayuso como también ha hablado sobre, sobre este caso y que bueno, pues no tiene nada que ver, lo de su hermano pero nada que ver, ¿eh? no se parece en nada nada, nada, nada el día en el que Sánchez se ha escondido en Rabat, no para buscar soluciones para el campo español con la inmigración con el narcotráfico en las fronteras no, no, no va por eso Va para esconderse. Y esto no es un escándalo. Esto es una trama escandalosa, con decenas de tentáculos y de detenidos. En Madrid, a su alcalde y a la presidenta de la comunidad, se nos hace responsables hasta de la muerte previa de un pato. Pero eso sí, Sánchez no tiene nada que ver con esto. No, no. Ahora toca que se responsabilice y dé la cara de todo lo que ocurre en su gobierno. De todo es de todo. Sí, que pide lo que ella ni de coña asumió. Pero es que ya no es su gobierno, es que es el hermano. De... Vuelvo a decir es que es espectacular. Vamos, es que pensar, ¿no? Si tenéis un hermano, imaginaos que estáis gobernando algo, que sea un ayuntamiento, que es una asociación de vecinos, yo qué sé, cualquier cosa. Y que esa, ese gobierno le da una partida muy grande de dinero a un hermano vuestro. Y que aparte ya dijo que ya lo había hablado con, con el hermano. Es decir. No vais a fiscalizar eso, no nos enteráis de nada. Es que no, no le entra a nadie en la cabeza. Pero cuál ha sido la reacción de Sánchez, comparar una trama nacional a manos de su número dos, y por cierto, ministro en su gobierno y de su asesor, que pasó de ser portero de un burdel, asesor de Renfe, lo normal, en el, lo normal ¿eh? es la España de las oportunidades, no obstante, eso me lo demuestra. Al todos somos iguales. No, no, todos somos iguales. Así. Pero tú no. Yo creo que no es igual. El caso de un ciudadano que lleva 26 años trabajando en el sector del material sanitario... Hay... Eso se le ha sacado de la... Es decir, ella empe... él empezó a tener contratos cuando ella entró en el gobierno. No No cuando era presidenta, cuando entró en el gobierno su... con ISOLUX. Eh, tuvo 10 contratos o algo así. Antes no había tenido ningún contrato. Así que bueno, un poco sobre los 26 años, vaya a quien la justicia en dos instancias diferentes y otros organismos han probado su inocencia y la legalidad de su trabajo con lo que estamos viendo en estos días. Pero como se han acostumbrado a difamar y a mentir, tenemos que soportar como una maquinaria gubernamental con todo su peso y su influencia pretende difamar a mi gobierno, mi familia y a mí. Y a todos ellos les digo una cosa, la fruta me gusta muchísimo. Es impresionante, es increíble. La cara de cemento, tremendo. Bueno, por recordar ¿no? el, lo que decía Pablo Casado, lo que fue su rip, el descanse en paz, esto literalmente es lo que ponía un tuit del Partido Popular que sigue estando vigente y que es lo mismo que dice el asesor de, de Ayuso, pero contra el PSOE. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarilla. La... Cortito y al pie. Es que esa es la pregunta. Desde su propio partido. Es decir, que la posición de Pablo Casado es la eh, como bueno. Alguien que le podía salpicar ese caso de corrupción. Es bueno, pues hay, hay que cortar por sano. Eh, esto no puede ser. ¿Qué es lo que ha hecho el PSOE? ¿No? O, o quiere hacer, ¿no? Pues aquí el intento quedó en, en su propia desaparición, ¿no? Pero fijaros por qué. ¿Qué puede dar esta comisión de investigación? Eh, si recordáis, Román, bueno, yo también publiqué varios hilos, eh, trabajamos juntos en, en qué había detrás de esas empresas, Priviet Sport y toda esta empresa del hermano Ayuso, lo de eh, oro pinté, eh, o pinté oro, la empresa esta de vino doré, o, no sé si recordáis todo esto que que se lleva un montón de contratos, millones y millones de euros, una empresa de vino que, bueno, pues, eh, hizo también su, su agosto y que, bueno, ponía en sus redes twitter con Abascal y, y con el resto, Vindores se llama la, la empresa. Bueno, fijaros, vamos a, a leer este hilo porque parece que Coldo es muy amiguito de, de gente de otros casos parecidos, pero dentro de, del Partido Popular. Bueno, ya sabéis lo de Román, habréis visto algunas veces, de hecho, en la época de Ayuso estuvimos viendo esto. Estos gráficos, y fijaros lo que dice aquí Roman, si tiramos del hilo corrupto de Coldo García y, eh, y el empresario implicado en el contrato de las mascarillas, o sea, en el escorial senante que ya aparecía en los papeles de Panamá, eh, vemos cómo también está relacionado con Vanessa Durán Mesas, que es una de la, eh, las que firmaba en, en alguna de estas empresas ¿no? de, de contrato, no sé si del hermano de, de, de Ayuso me suena, pero bueno, en varias empresas de, de corrupción, esas empresas ficticias. ¿no? Bueno, ahí vemos el, el gráfico, Vanessa que lo que hace son empresas fantasmas, y ellas como administradora Ahí vemos eh, eh, Senante, eh, que parece estar implicado en el caso Lezo Y en los papeles de Panamá, pues lo involucraban con, bueno, pues con los hermanos González. ¿no? Y luego por aquí, bueno, pues están efectivamente lo, los contratos de, de ayuso. Pues alguna de las empresas bueno, está como muy pequeñito, pero yo creo que es el caso del caso suyo. Pues también está Vanessa Duran haciendo empresas empresa fantasmas. Vale. Vanessa parece vinculada a varias contrataciones irregulares durante la pandemia. Ahí lo tenéis, el hermano. Bueno, pues parece que tiene vinculación con empresas, ¿no? Que, que fueron creadas o, o cuya administración depende de, de esta abogada, creo que es abogada, que crea empresas a todos para, bueno, pues digamos a triangular movimientos de dinero y, y que le pierdan el rastro. Y luego, bueno, pues por ahí también parece que, bueno, hay un montón de casos anteriores de corrupción del Partido Popular donde aparece esta, esta señorita. Y la trama corrupta, ojo, eh, también con José Luis Moreno y sus muñecos. Ojo, eh, también está por ahí Vanessa Durán. Bueno, de hecho, Fiaro, ahí hay un montón de, de hilos, ¿no?, del 2022. Y dice aquí: si buceamos un poco más, llegamos a Luis Miguel Triguero. Eh, Triguero facilitó la única empresa que posee la hija de Aznar y fue el principal proveedor de las sociedades implicadas en, el, en la trama Gürtel. Ojo, ¿eh? Bueno, ahí vienen. Eh, Cueto también aparece por ahí, imputado por la venta de armas a Angola. Era el cerebro de la trama que captó a Coldo García en la sociedad global Rich SA. Aparece junto a la sobrina del famoso Paesa. Ojo que el Paesa también estaba en tema de inteligencia. El, eh, Villarejo lo nombra varias veces. Bueno, ahí están las pruebas, todo documentado. Así que bueno, si os interesa, muy curioso que Alfonso Serrano apuntara directamente a estos contratos. ¿Le tendieron una trampa a Valos? Ojo, yo tampoco, si lo dice Román, que lo ve claro, habiendo profundizado en todo esto, no me extrañaría nada. Es decir, no le dejaron una perita en dulce. De hecho, esto lo, lo publicó el otro día. El caso Coldo, Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, sitúa a los empresarios Juan Carlos Cueto, Caso Defex y Víctor Gonzalo del eh, Aldama Delgado en la cúspide de la pirámide. Corruptas, saquen sus propias conclusiones. Bueno, pues ahí están todos los hilos con otros casos anteriores del Partido Popular. En todo caso, atención a, a esto que pasó en la tele, a Roca. Que ya podéis verlo también en YouTube. Estuvimos viendo ese mano a mano con, con Cintora, pues destapando cómo funcionaban la, las estructuras en las que trabajan. Quién entra, quién no entra a las tertulias, bueno, ahí os la recomiendo, pero fijaros lo que dijo en directo en el programa de Risto Mejide. Ojito, ¿eh? Que la justicia, es que la justicia en, en, en determinados casos tampoco está para nada, porque está habiendo bueno, sobreseimientos, archivos, eh, olvidos de, en, en medio del proceso, es decir, no hay una voluntad radical de Estado, de profundidad, de acabar con la corrupción en este país. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que el corrupto del otro es mejor que mi propio corrupto. Y cada uno tiene los mecanismos que tiene que mover para esto. Yo creo que es un gran error, porque la democracia puede caer de muchas maneras, pero una de las maneras de la que cae seguro es con la corrupción. Total. Y desde luego, si los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, no se amarran los machos, se dejan de chuminar y se ponen en serio a acabar con la corrupción, lo vamos a tener muy duro, porque hay un montón de corruptos que están en la calle y algunos en muchos platos de televisión. Tal cual. ¿De a mí eh, mire, ¿qué a Tal cual, a mí no me mire. Bueno, por ahí han pasado varios corruptos, pero, pero un largo, largo listado. Otra cosa que la justicia al final le haya salvado, pero vaya. Eh, bueno, estos son dos buenos ejemplos, el Esperanza Aguirre y la señora Cifuente, cada uno con lo suyo. Eh, y no me refiero a las cremitas solamente de la señora Cifuente. Bueno, y de Esperanza Aguirre serían muchos temas, ¿no? Pero ahí siguen yendo a, a la televisión. Y fijaros por qué se ha viralizado. Luego ya, ya me he dado cuenta por qué se ha viralizado. Porque ha sido portada de Meneame un hilo que hice en el 2022. Y lo han publicado, compartió un montón de gente, les este hilo sobre los negocios de los amiguetes de la Ayuso y dan mareos, pero ningún juez ve nada claro. Claro, lo han recordado porque un poco, y es de las investigaciones que hacía con, eh, alguna de ellas con Román, están vinculados con la red Si tiras del hilo, aparece por ahí Gao Ping que tuvo un escándalo bastante, bastante grande. Y ahora no recordaba lo que decía, antes de que explotara todo las primeras reacciones de Ayuso. Yo le animo ya que es tan valiente y tan legal a que demuestre una sola prueba de que yo tengo nada que ver, ni nadie de mi gobierno, con un contrato de nadie que se supone que es de mi entorno. Y si no, creo que debería dimitir. Claro, colega, pero ¿cómo que demuestre? si sí, luego esto era antes de que salieran todo y que tuviera que decir que sí, que sabía lo de su hermano y tal. Pero así salió ella, ¿eh? Como un toro. ¿Usted no le ha preguntado por esa cantidad? Eh, no. Sí sé que ellos, eh, que está esa comisión, pero lo que yo no sé es la cantidad. Es que esa comisión ¿Puede no ha ser no más error. contratos eh, que. Fijaros, yo sé que había algo, pero no sé la cantidad. Es decir, a tu hermano que tú le das un contrato al socio, que son amigos de la infancia de los dos, y que se lleve una comisión de 280.000 euros y, y, y sea algo, pero como que no le preguntan. Yo no sé la cantidad. A ver, si lo sabe y no sabe la cantidad. Es que lo sabes todo. Es que, bueno, es que ¿a, quién, ¿a quién pretende engañar con, con eso? Es que nadie se puede creer que sí, sabía que había algo, pero no sabía cuánto dinero. Venga. Que haya acumulado otros contratos pues de él, otros. Pues probablemente sí. Es que eso, eh, a ver, la relación. Lo y lo llega al... Las explicaciones de Ayuso y su comunicado no han ayudado a aclarar a qué se dedica su hermano y cuál es su relación con la Administración. De hecho, desde que su hermana es alto cargo en la comunidad, hay contratos menores adjudicados a Dedo que suman 113.000 euros. Diplomado en gestión digital y marketing, Ayuso sigue intentando aclarar la relación de su hermano con la administración. Mi hermano lleva 26 años trabajando ahí. Pero ahí, ¿dónde? Arte solar, iluminación LED. Y esa misma empresa fue la que adquirió contratos en hospitales de la Comunidad de Madrid por un importe de más de 70.000 euros. Se habla de la posibilidad. Pero solo cuando Ayuso entró en el gobierno. Antes no tuvo ningún contrato. de que existan otros contratos directamente. Aparte, era una empresa que a él lo contratarían o sería intermediario de empresas de LED, de luces. No era material sanitario, pero bueno. De hecho, desde que Ayuso entrara en el gobierno regional, los contratos a esa empresa han ido aumentando. En total, desde octubre de 2017, Artesolar recibió de la Comunidad de Madrid contratos por hasta 113.175 euros. De ellos, más de 42.000 corresponden al periodo comprendido entre 2017 y agosto de 2019, cuando Ayuso ya era viceconsejera. Una causalidad que la presidenta de la Comunidad tendrá que seguir explicando. De esto, vender un año y medio más tarde y reto que alguien demuestre que estoy mintiendo. Claro, las acusaciones no solamente en las que hemos escuchado, sino la que. La cuestión es si es entendible. Esta es lo primero, pero fijaros lo que dice después. Que el 1 de abril, cuando morían en España, 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted ha aprovechado. Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual. Es un importe suficientemente relevante como para. Sí, que... lo sabía Pablo Casado y no lo sabía Ayuso, que es quien le dio ese dinero a su hermano. Es que <laughs> te tienes que reír. Alguien uh -huh. pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias, porque ya no es una cuestión solo del Código Penal. Ojo. Es una cuestión de la ley del alto cargo de la Comunidad de Madrid, que uh -huh. prohíbe contratar con familiares o con personas interpuestas. Ilegal. ¿No es que un intermediario que además se dedica a eso habitualmente, no, no. A, 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 a gestiones sanitarias? No, no, a gestiones sanitarias no. A meter contratos y llevarse comisiones desde que está la hermana, porque antes no los tenía. Haya cobrado una comisión de una operación. Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso. Eso sí que hubiera sido ilegal. ¿Y si, al, de y si al detective la ha a otra persona para que diga esto? ¿Y si todo esto es un señuelo como lo que le acabo de contar de la Moncloa? Claro, es que todo esto, él tiene que ir ahí, porque todo esto lo estaba haciendo por debajo. Y claro, eh, antes de que explotase, Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez lanzaron una campaña diciendo que eh, le habían puesto un espía a Ayuso y que lo hacían en colaboración con Pedro Sánchez. Entonces, claro, todo esto, eh, los Santos, la Copto, todo, todos salieron. Entonces, claro, todos los del PP se querían cargar a Pablo Casado y se lo cargaron, vamos. La ley del año 95 de contratos públicos y del alto cargo de la Comunidad de Madrid no permite contratar con familiares. En este caso sería con persona interpuesta y además eh, una comisión de ese importe pues, puede inducir a que ha habido una influencia real en la adjudicación del contrato, sobre todo cuando es de emergencia y da cuenta Aledo. del el Consejo de Gobierno en el que está presente y presidiéndolo la familiar de ese comisionista. ¿Ningún familiar puede hacer firmar contratos con una comunidad o con un ayuntamiento? ¿Ningún familiar suyo puede firmar con la Comunidad, la Consejería de Sanidad de Madrid? Sí, por supuesto que sí. Pero en ese caso, si yo presidiera esa institución, debería inhibirme Conflicto interés, eh? a la hora de conceder el contrato. ¿Y si esa persona ha usado a una empresa de un amigo para hacer ese contrato? ¿Habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro para no figurar como la adjudicataria? Testaferro, lo que os decía. Tiene toda la pinta, dice, este, este es mi agosto. Él que se sabía mover por ahí y que ya se, se había llevado varia, varios contratos gracias a, al puesto de la, de la hermana. Presuntamente, si antes no los tenía y los tenía a partir de que la, la hermana entra en el gobierno. Eh, bueno, luego está toda la trama de, de la investigación. Poco después, eh, decir que no sabía nada de la comisión de su hermano Hace un comunicado donde dice que tuvo cuatro contratos con Privet, pero solo uno por el que cobró 55.000 euros. Mentira, fueron 200. Es decir, que va mintiendo y cuando le pillan va eh, echando otra mentira, otra mentira, hasta que al final lo tiene que, que decir todo, ¿no? 1 y 11. Este es el comunicado de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un comunicado que Isabel Díaz Ayuso acaba de hacer público. Tiene apenas dos folios. Dos folios en los que la presidenta de la Comunidad de Madrid intenta explicar la comisión que ha cobrado su hermano Jaime Rull, que reconoce la presidenta de la Comunidad de Madrid. En este comunicado, en este día totalmente insólito en la carrera de Díaz Ayuso, admite que Tomás Díaz Ayuso, su hermano, envió a la empresa Priviet Sportif cuatro facturas en el año 2020, que esa factura de 30 de junio del año 2020 fue por gestiones por la compra de mascarillas en China vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros, cuando afirma Ayuso los precios en ese momento llegaban hasta los 10,10 10 euros y medio por las mascarillas. Es mentira, es que es impresionante. Los precios más caros fueron los que vendió el hermano. Y aparte, el que hizo todo fue el hermano, que es eh, no, el que hizo todo, es llamar, comprar en China, lo traen, ni siquiera eran las homologables. Y bueno, pone la empresa de, de un amigo de la infancia que se dedica a, a criar toros para corridas de toros. Es a lo que se dedica el amigo, ¿no? Que, que tiene la empresa esta Privies Sporting. Y que, como dice, tiene pinta de que es un testaferro. Bueno, pues que no sea por mentir, por lo que ayuso en este momento es que fue increíble. También dice Isabel Díaz Ayuso que la factura private Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material claro, en claro. China y su traslado a Madrid, que es algo distinto. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa del amigo que gestiona Toros? Porque tiene pinta que, que eso, que tiene toda la pinta, que un testaferro dice, oye, ponlo a nombre tuyo esto y me llevo 300.000 pavetes. Distinto, aunque es real. Ojo, que se sepa. Porque, bueno, en Dinero Negro a lo mejor se ha movido otras cantidades. Gente, notable que vemos aquí, este comunicado da a entender que la red comercial la tenía Tomás Díaz Ayuso para traer esas mascarillas aquí a la Comunidad de Madrid. Pues creo que Isabel Díaz Ayuso no es consciente de lo que ha hecho en el comunicado, pero creo que lo que está reconociendo es que Tomás Díaz Ayuso fue el que trajo las mascarillas y usó a la empresa de su amigo como testaferro porque el que hace la labor claro, de traer claro. las mascarillas es él. Pero claro, obviamente queda feo que contratase porque además no tiene ninguna empresa. A Esto... ver, lo que dice Ayuso que hace su hermana son mm. gestiones para la compra de mascarillas, gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid. Esto es lo que dice Díaz Ayuso claro. que hace el hermano y que por eso cobra 55.850 euros. Que es mentira, no son 55.000, eran 286.000. Masiva. ¿Lo que hace... y entonces lo que tú te preguntas es y entonces qué hacía la empresa. Eso es, qué hacía la empresa. ¿Cuál es la empresa? ¿Qué es? ¿Cuál es la labor contratante de la empresa? que no sea la de figurar como adjudicatario de la contrata para que no sea Tomás Díaz Ayuso el que fuese el adjudicatario. Porque lo que está diciendo Isabel Díaz Ayuso, lo que está reconociendo es que toda la labor de adquisición, compra y traslado de las mascarillas, que es lo que contrata la Comunidad de Madrid, la hace él. Obviamente, claramente. Bueno, fijaros porque en su momento decía que 10 euros era la más... que los precios eran de 10 euros y él la vendió a 5 euros, cuando la vendían a céntimos en China y además eran NH, no eran ni FFP2 ni FFP3, eran NH90, ¿no? Eh, otra mentira de este informe es decir que el precio del contrato de Privia está por debajo de, la, de otras mascarillas. El precio habitual en esa época era de 2,6 euros. Eh, Madrigal explica aquí, le engaño también pone precios de FFP3 y precios erróneos. Bueno. Conoce que es un externo, un ajeno quizá un comisionista, a la empresa para la compra de mascarillas en China. Y empieza a confirmar datos. Confirma que fueron vendidas a la... Hasta dice hay FCP3 que se compraban a... 10... Esto estaba en el escrito que hizo. ¿eh? Puso ahí como de, de todos los contratos los más caros, pero eran cantidades muy chicas. Y, y solamente había un caso y eran FCP3, que las que tenían de contrato él eran FCP2, que ni siquiera eran FCP2, que eran más baratas. Eran en... Euros y medio. Ahora llega la curiosidad. Manuel Madrigal, colaborador de Neutral.es, ha mirado qué contratos. No es Manuel, es Marcelino, pero bueno. Se firmaron esos días y vemos que por las FFP2, que eran más baratas que las tres, se estaban pagando ese mismo día contratos de la Comunidad de Madrid entre 2,90 y 4,30. Así que bueno, ha elegido. Todas son, lo ves muy claro. Ahí está, ¿veis? Eh, en el contrato viene FFP2. Y aquí viene FFP, FFP2 barra KN95, que son las que se trajeron. FFP2. No hubo ninguna de las otras. Así que los madrileños pagaron por un. Vale, les engañaron. Bueno, fijaros porque viendo otros contratos, eh, aparecía Bindore que os contaba. Esta es la cuenta oficial de Bindoré. Eres un mamarracho desde que te levantas hasta que te acuestas. Una empresa de vino, de lujo, que se llevó millones y millones de. Se llevó más de 4 cuatro, cuatro millones y medio de ventas de mascarilla esta, esta empresa, ¿eh? Ahí lo tenéis. Impresionante. Ahí lo tenéis al de víndole Retuiteando la cuenta, desde la cuenta oficial, retuiteando a Vox. Verde Esperanza, ganas de cambio. Ahí tenéis la, la cuenta con el pequeño Nicolás, las banderas de España. Eh, Florentino Pérez. En fin. ¿Por qué no? 5 millones de euros en mascarilla, una empresa de vino que, que desde la cuenta oficial hace. Pero fijaros, porque la empresa Privio Sporti, del amigo, que tiene una ganadería de, de, para corridas de toro en su momento lo estuvimos viendo y veis que los objeto sociales es la explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética de, fin, de fincas rústicas. Por cultivo, dinero, parcelado, arrendamiento, cualquier otra forma actual. Esa era el, bueno, la empresa que tendría el hermano o que, o que la creó para sus cosas. Él, pues, dedicado a la ganadería, pues. ¿Por qué no? Eh, si te ofrecen, oye, te damos esto. Y de hecho, fijaros, le sobraron las mascarillas estas KN95. Y nuestro agradecimiento de hoy es para la ganadería Piedra Escrita, que es la del de el tipo este, el amigo de los Ayuso que le ha donado al Ayuntamiento de Sotillo 400 mascarillas y que estuvo repartiendo mascarillas que le sobraron de las KN95. Es que ni siquiera eran las fcp 2 la Daniel Alcázar es el, el nombre. Ahí, ahí lo tenéis. Bueno, pues en una corrida de toro. Bueno, en fin, espectacular. Si Tomás Ayuso eh, cobró 55.000 euros de comisión por un contrato de periodo de un millón y medio de la CAN, ¿por qué concepto cobró los otros tres contratos? Quédense con este movimiento. Periodo pasa de ser la administración de la empresa Fast and Best Commerce creada por Vanessa Durán. Vanessa Durán, que es la misma que aparece en la corrupción de Coldo, ¿vale? Ahí aparece. Fast and Best, ahí aparece, bueno, Vanessa y también aparece, pues, Daniel Alcázar, ¿veis? Privies Sportif. Ahora, eh, Privies Sportif es el propietario de Fast and Best Commerce. Es decir, que aquí ya empiezan a hacer una triangulación que te caga, ¿veis? La administradora única, Vanessa Durán Mesas. ¿Veis? Bueno, pues... En fin, creo que, que clarito. Bueno, ahí sigo investigando, bueno, otros... Otros contratos brutales que, que se dieron. Eh, también, bueno, en este caso, la empresa Provincia, propiedad de la familia de la mujer de Tomás Díaz. Ojo, la mujer de Tomás Díaz también consiguió un contrato a dedo por 925.000 euros de 25 respiradores. Bueno, hay un montón de, de contratos y lo único. De hecho, eh, voy a dejar esta denuncia, pero ya. Los contratos a la empresa esta, Tecnolux o como, como sea, que es donde se llevó comisiones también o, o estuvo trabajando supuestamente, por eso dice que se dedicaba a sanitario. Lo que se sabe es que estaba en una empresa de LEDs, de lámpara. ¿Qué pasa? Que cuando entró Ayuso, pues eh, bueno, pues en la sanidad pública se, se compran eso y pues, vamos, qué casualidad. Pero fijaros la denuncia porque todo esto se fue denunciando y nunca, nunca, esto es antes de lo de las mascarillas, ¿eh? ¿No? No, la denuncia fue antes y fijaos lo que se denunció en la asamblea y bueno, los terminaron echando y quitándole el micrófono. Le preguntamos por la justificación de los contratos con la empresa Arte Solar. La semana pasada nos despertábamos con la noticia de que el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos había adjudicado contratos por más de 70.000 euros sin concurso y sin publicidad, es decir, a dedo. Todo esto a la empresa para la que trabaja el hermano de la presidenta Ayuso. Desde septiembre de 2019 a marzo del 2020, la Consejería de Sanidad ha adjudicado 10 contratos a esta empresa. No sabemos si han aprovechado la pandemia para darle otros tantos, porque su gobierno acumula meses de retraso en la publicación de las adjudicaciones, infringiendo la ley de transparencia. Los dos últimos contratos menores que se llevó la empresa del hermano de Ayuso se tramitaron el 4 y el 5 de marzo, es decir, con un día... De diferencia, el primero por 9.500 euros y el segundo por 11.900 euros. Ambos eran para el mismo hospital, para el Ramón y Cajal. Ojo. Y ambos tenían el mismo concepto: lámpara, decía. ¿Por qué se hicieron dos contratos y no uno solo? Pues se lo voy a decir yo. Porque si se hubiera hecho un solo contrato, hubiera sido por 21.400 euros. Y ya no se podría haber adjudicado a dedo a la empresa del hermano de la señora Ayuso, sino que se tendría que haber sacado un concurso, concurso público por superar el límite que marca la ley de 18.000 euros. Claro, es un auténtico escandalazo. Pero todo esto se denunció y quedó en nada. Servicios esos suministros. Y esta operación ustedes la han hecho varias veces. El artículo 86.2 lo deja bastante claro y les leo literal. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad. Para entendernos, ustedes lo que han hecho es pasarse la ley de contrataciones del sector público, un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, por el arco del triunfo, fraccionando el contrato para que no exceda el límite y poder dárselo a dedo. Como dos contratos menores. Del contrario, hubieran tenido que sacarlo a concurso público y otras empresas que se dedican a la iluminación y que no tienen la suerte de tener en nómina al hermano de la presidenta Ayuso podrían haber concurrido en igualdad de condiciones. Así que esperamos su justificación. Gracias. Gracias, señor consejero Blanco. Y podríamos oír la, la respuesta del consejero. La Ketty, de la Reta Las Network? a ver qué dice. Su señoría me pregunta la justificación de esos contratos. La justificación es la siguiente: el suministro de luminarias marca Tenvía de 40 vatios, de Focus Star de 22 vatios y cosas así. Al parecer, el Hospital Ramón y Cajal y el Hospital de la Paz querían sustituir bombillas incandescentes y tubos fluorescentes por bombillas LED, las compraron. Esa es la justificación. Gracias. Gracias. Es un auténtico escándalo. Este es Las que tuvo que dimitir en el gobierno de, de Esperanza Aguirre porque quiso privatizar todo y toda la marea blanca hizo que dimitiera y se fue de rector a la Universidad de Atlas Network, que bueno, pues eh, es la Universidad Francisco de Marroquín. Ahí lo, lo recogieron y luego, pues, volvió con, con Ayuso para decirte. Te están diciendo que se fraccionó. En dos, y dice, no, es que querían comprar lámparas. Colega, no estás respondiendo. Bueno, así es la cara dura de cemento. Y la impunidad que tienen. Porque esto que es gravísimo, ¿en qué telediario lo habéis visto? ¿En qué juzgado se ha juzgado? Es decir, al final hay un manto de protección a esta corrupción. Que bueno, al final hace que vayan con el calzón quitado. Es decir, le da exactamente igual. Ya roban tanto como nunca les pasa nada. Que bueno, pues vea. ¿Por qué no el hermano? Pues venga, pues, si me han permitido hacer esto, pues vamos con 380.000 euros con las mascarillas. Acaneadas. Bueno, muy bien, señor Lasqueti. ¿A dónde vas? Patatas traigo. No, no ha explicado nada. Le voy a leer unas palabras que dijo el actual asesor de la señora Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sobre el señor Andar. Sus familiares siempre se mantuvieron a mil kilómetros de distancia de la actividad política y nunca permitieron ni una sospecha de que pudiera estar favoreciéndose del poder. Sus hermanas han tirado ya solas con sus empresas y sus empleos sin recibir ni un solo céntimo público. Vaya giro de 180 grados que va a tener que dar Miguel Ángel Rodríguez para definirla a la señora Ayuso. Miren, ¿sabe lo que vamos a hacer, señor Laschetti? Vamos a pasar el algodón por todos y cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para ver con cuántos contratos del hermano de la señora Ayuso nos encontramos. Lo traemos aquí y ya veremos si ese algodón no se convierte en las cremas de Roski de la señora Ayuso. Gracias. Pues nada, bueno, eh, si os interesa, está, está publicado por ahí, hay mucha más información. Mira, ahí está precisamente lo que veíamos de, de Román, las vinculaciones, y bueno, e incluso Chen Senli li es el dueño de una, de, red, eh, de una red de empresas, entre ellas en la que trabaja Tomás Ayuso, pero tiene un punto curioso en su historia, fue el fundador junto a Gao Ping del Centro Cultural Hispano eh, Chino, aunque poco después desaparecieron como cargos de la organización. Bueno, pues ahí está, ter Solar Iluminación, Chen Peng Sen-Li es la persona que está ahí, y veis que también está en el Centro Cultural Hispano de China, donde pues también aparece Gao Ping, ¿vale? Que hubo toda una red, bueno, de empresas, bueno, el emperador Gao controlaba decenas de empresas y sicarios para lavar dinero. En fin, yo creo que con esto es suficiente, ojalá y esa comisión de investigación pues lleve a buen puerto. Lo que está claro es que, bueno, España es el país de las oportunidades donde mayores pelotazos se pueden dar, evidentemente, y muchas de esas son por estos contratos a dedo o fraccionando tramposamente para beneficiar a amigos, familiares o empresas que te dan una mordida a cambio. Y esta es la historia de los últimos 30-40 años, tanto del PP como del PSOE, y que veremos en qué queda, pero lo que no tiene sentido es como, no, es como, ¿quién es Ayuso para hablar de esto, no se esto es una vergüenza que se hiciera esto cuando moría tanta gente? Su propio hermano se benefició de ello, de un contrato a dedo con el hermano y con el amigo de ambos, que tiene una empresa de ganadería y que a todas luces parecería que el hermano hizo de testaferro, aprovechando pues, el poder de influencia que tenía con su hermana en el gobierno, que fue quien le dio el contrato a dedo y que mintió a la hora de justificar. Y que, bueno, por lo que sea, pues ahí sigue, no, no le pasa absolutamente nada. Pero bueno, ojalá y también eh, Coldo y si está implicado Ábalos, pues se eh, descubra y se... Y se conozca, a diferencia del PP, aquí sí que hubo responsabilidad política. En el PP, que le anda 24 horas para que deje el escaño. En el Partido Popular no solamente no hubo responsabilidad política y sino que la responsabilidad política se la conmovió Pablo Casado por atreverse a denunciar la corrupción obvia de bueno de poder de influencia. Así que nada, veremos. Veremos cómo continúa la historia. Y si mañana, pues el señor avalo bueno, pues responde a esa amenaza de bueno, pues dejar el, el sillón, el escaño de diputado, como así le exige. El Partido Socialista llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra Info, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su cinismo.